Después de año y medio de trabajo en la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación, el Parlamento andaluz ha aprobado el dictamen final con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos. Queda aprobado el resto del dictamen. Un dictamen que se ha votado en dos partes, dando lugar a confusiones entre los diputados de Izquierda Unida a la hora de emitir el voto, lo que ha provocado el rechazo de los artículos donde se establecían las responsabilidades políticas de los expresidentes Chávez y Griñán, artículos que tan solo han sido apoyados por PP y Ciudadanos. Por tanto, rechazado esos puntos del dictamen. José Antonio Castro, de Izquierda Unida, explicaba el motivo de la confusión y lamentaba el resultado final. En la comisión de investigación se votó al contrario. Es decir, el no significaba mantener el texto en el dictamen y el sí sacarlo. Aquí se ha planteado la votación al contrario y ha habido diputados y diputadas que se han despistado y que no han podido ejercer su derecho al voto. Mientras que Podemos se ha negado a votar porque dicen no querían participar de una falsa. Hemos negado a participar en el juego político que ha tratado de montar Ciudadanos y del circo mediático y el intento de atribuirse que ellos luchan contra la corrupción. Mentira. Ciudadanos ha culpado a Podemos e Izquierda Unida de que finalmente no haya responsabilidades políticas. Porque determinados grupos políticos han votado lo mismo que el Partido Socialista, que decía que aquí no había pasado nada. Desde las filas populares han defendido su coherencia a la hora de votar. La responsabilidad, en último término, de que no haya salido un dictamen de esta comisión de investigación la tiene Ciudadanos. El PSOE, satisfecho con la votación, entiende que el dictamen refleja que no existieron responsabilidades políticas. Yo entiendo que los grupos han hecho con su abstención es poner de manifiesto que no existen responsabilidades políticas en la formación. Y eso es lo que han venido a votar. El dictamen aprobado tan solo recoge una serie de recomendaciones, así como el preámbulo y la introducción elaborados por el presidente de la Comisión de Investigación, y rechaza la falta de control de las ayudas, la revisión de las subvenciones o la falta de vigilancia de la Junta. Y han lapidado injustamente.